Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, ahorita vamos a iniciar ya. Ya son las 9:02. Ahorita iniciamos. Buenas noches, Diego. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7, que corresponde a lo que es nuestra segunda semana. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Ya estamos por finalizar la semana. Vean qué rápido está pasando. Ya el día de mañana estamos ya finalizando nuestra semana número 2. Es por eso que quiero invitarlos a que puedan seguir participando en el aula virtual con las diferentes actividades que se encuentran de lectura y de evaluaciones. Recuérdense que en el aula virtual ustedes tienen en este momento lo que sería una evaluación intermedia, la cual consta de 8 preguntas. He estado revisando hoy por la tarde el aula virtual y veo que algunos ya tienen completa la participación, pero otros tienen apenas el 25 o 33%. Es importante que por favor puedan ingresar al aula e ir realizando en este caso pues la lectura y las evaluaciones cortas que se encuentran allí. El día viernes a la medianoche tendrían ustedes ya que estar finalizando las diferentes actividades que se encuentran ahí. También quiero felicitarlos porque he estado revisando los ejercicios que me han enviado. En este momento tienen 2 libros de Excel que me tienen que trabajar y es importante que me los puedan enviar para poderlos revisar. No sé si corresponde a este grupo porque todavía no me he aprendido los nombres exactos de cada uno de ustedes, pero les he hecho algunas sugerencias a algunos. Otros me han enviado la información incompleta, se han equivocado tal vez en acciones que son bastante fáciles, pero yo se las he hecho saber como sugerencia, enviándoles nuevamente el libro para que puedan realizar las correcciones. Este día no vamos a tener ninguna actividad adicional. Quiero que por favor se enfoquen en las 2 actividades que tenemos y me las puedan en este caso enviar el día viernes. Recuérdense que si usted tiene alguna dificultad, me lo puede enviar el día sábado y con gusto pues yo se lo voy a revisar el día lunes por la mañana y pueda tener en ese caso pues una buena nota. Si usted tiene alguna consulta o todavía no ha podido entrar al aula o tiene algún problema técnico, recuerde que en el grupo de WhatsApp se encuentran los técnicos de inglés corporativo para que lo puedan apoyar. Ellos con gusto se comunican con usted en privado y le solventan cualquier inquietud que tenga. Recuérdense que no están solo, hay un gran equipo de trabajo tratando siempre de poderlos apoyar y que ustedes igualmente pues, puedan aprender. Igualmente de mi parte, ustedes saben que tienen la confianza de poderme escribir. Ayer estaba como a las 12 de la noche, creo yo, contestándole. No sé si era de este grupo, pero no se preocupen. Si yo estoy despierta, con gusto le voy a contestar. Sé que de repente en la virtualidad, pues no hay como hora. Y más ustedes que es en la última hora que tenemos acá clase, se ponen a realizar los ejercicios y con gusto, ¿verdad? Créanme que yo después de salir con ustedes sigo trabajando acá en mi computadora, trabajando pues libros de Excel que tengo que entregar el día siguiente. Bueno, entonces iniciamos, miren, con nuestra clase. Les mencionaba que estamos en la sesión número 7. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar los objetivos generales de sesión, el contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer. Recuérdense que hemos estado trabajando dinámicas en las cuales ustedes participan y es importante para mí que así como les explico paso a paso las acciones, igualmente ustedes puedan irme contestando y puedan ir en este caso pues incorporando lo que ustedes han aprendido.
Este día, miren, como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionales, en este caso introduciendo a la hoja de cálculo. Usted ya trabajó con rango. Lo trabajamos cuando hicimos el ejercicio de celdas no adyacentes. ¿Se recuerdan que les mostraba la forma de cómo nosotros podemos hacer selección de celdas? Y en esa acción de celdas no adyacentes estábamos seleccionando rangos de celda. Entonces, en ese sentido, nosotros realizábamos el de colocarle un color a las celdas. Y con eso nosotros sabíamos que habíamos hecho la acción correcta. Pero ahora les voy a enseñar diferentes formas en las cuales ustedes pueden trabajar realizándolo, en este caso, con la acción de rango. Además de eso, miren, les traigo un tema muy importante que deben conocer. Aunque no se encuentre en el aula virtual, es importante para mí que ustedes reconozcan en este momento que están aprendiendo a trabajar tablas y a poder, en este caso, identificar las diferentes operaciones que hemos realizado. Y además de eso, que usted ya trabajó encabezados, ya trabajamos, en este caso, formato, entonces, es importante que usted me identifique la inmovilización de paneles. Entonces, con eso vamos a finalizar este día con el tema de identificar cómo trabajar lo que son inmovilizaciones de paneles. Muy bien, miren, entonces acá quiero que vean ustedes que en mi diapositiva vamos a trabajar con nombres de rangos. Dice que ya anteriormente ha aprendido a seleccionar rangos de celda. Sin embargo, considere que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celdas. Para nuestro primer caso práctico, voy a hacer una selección de celdas desde A1 hasta B10, en la cual simplemente voy a hacer selección y voy a guardar mi rango. Desde ahí voy a iniciar explicándoles la forma de poder crear un rango, guardarlo, poderle asignar un nombre y además y saber dónde se guarda lo que corresponde al nombre de rango que hemos realizado. Entonces me voy a ir ahorita para lo que es mi libro de Excel. Voy a compartir en este momento. Me dicen por favor si pueden visualizar mi pantalla. Sí. Sí. Gracias. Entonces inicio acá. Miren. Recuérdese que cualquier consulta que tenga puede levantarme su mano, puede por favor activar su micrófono y con gusto, ¿verdad? Yo estoy acá tratando siempre de estar visualizando el chat y de estar viendo quién está levantando en este caso la manita. Muy bien, miren, entonces ya usted ya sabe que mi cruz blanca significa que yo puedo realizar en este momento manteniendo clic izquierdo presionado la acción de rango. ¿Qué me decía el ejercicio práctico que voy a trabajar en este momento? Voy a seleccionar desde A1 hasta D10. Teniendo ya la selección, usted se dio cuenta que en los ejercicios de celdas no adyacentes colocábamos acá un color para identificar el rango que teníamos seleccionado. Pero ¿qué sucede cuando yo no coloco ningún color y, por ejemplo, le doy clic a otra celda? Vea que automáticamente se elimina el rango. Entonces, yo lo que quiero es guardarlo. Para eso, miren, me voy a ir desde A1 hasta D10. Estando acá, véame, por favor. Identifiquemos siempre las partes de nuestra área de trabajo, que igualmente usted ya las conoce, y nos vamos a ir al cuadro de nombre. Acá en mi cuadro de nombre le voy a dar un clic y voy a nombrarlo como ejemplo. Cuando ya he colocado el nombre que quiero para mi rango, le voy a dar Enter. Y en este caso, miren, ya tengo guardado mi rango. ¿Cómo puedo saber que mi rango está guardado? Si yo nuevamente, miren, me voy a posicionar hasta acá, hasta la celda L18. Me voy a ir para lo que corresponde a mi cuadro de nombre. Y acá, si yo busco el nombre que coloqué de mi rango, ahí está, miren. Me vuelve a realizar nuevamente la selección de celda. Fíjense otra acción que voy a trabajar en este momento. Voy a abrir una nueva hoja y en este momento ya me encuentro en la hoja 1. Voy a colocarme acá y ya no lo voy a buscar, sino que lo voy a mandar a llamar con el nombre que corresponde.
y le voy a dar Enter. ¿Qué acaba de suceder? Que yo estaba posicionada en la hoja 1, ustedes pudieron visualizar, y yo, cuando coloqué el nombre del rango y le di Enter, automáticamente se pasa al nombre de la hoja y me hace la selección de mi rango que yo tengo acá. Entonces, ¿qué significa eso? Yo puedo estar en cualquiera de mis hojas, ya sea que tenga hasta la última que yo puedo crear en un libro, que es la 255, pero si yo mando a llamar el rango que yo he guardado, automáticamente Excel me reconoce la hoja y la selección de celdas que yo tengo en mi rango. Entonces, usted puede estar en la hoja 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 50, y usted quiere mandar a llamar, en este caso su rango, automáticamente le coloca el nombre y en este caso pues Excel va a tomar de irse para donde se encuentra. Pero ¿qué sucede cuando yo ya he guardado mi libro, lo he cerrado, me lo llevo para otra computadora o lo abro hasta el día siguiente en la computadora y entonces yo vengo acá a buscar y ya no se encuentra y no me recuerdo que guardé en este caso mi rango? No me recuerdo el nombre que hice. Entonces, ¿qué hago acá? Me voy para la pestaña de fórmula. Estando en la pestaña de fórmula, me voy a ir para el grupo nombres definidos y dentro de él se encuentra el comando administrador de nombre. ¿Qué tengo acá? Primero visualizo en este caso la primera acción que hace Excel de hacerme la selección. ¿Y qué identifico acá? Véanme por favor acá abajo. Miren, me está identificando que yo tengo un rango. Cuando usted vea un signo de admiración hacia abajo, es un vínculo que trabaja Excel internamente. Igualmente yo lo puedo trabajar si yo quiero. En este caso igualo, coloco en este caso el vínculo que quiero. Pero acá yo no hice esto. Esto lo hizo Excel internamente. Entonces me está diciendo que yo tengo un rango en el cual el vínculo es, véame por favor acá, miren la sintaxis que les estoy mostrando en este momento. Tengo $A, $1, dos puntos, que significa en este caso que estoy creando o que creé un rango, $B, $10. Entonces, me está diciendo que yo agarré desde A1 hasta D10. Yo no le he colocado absoluto, yo no he hecho ninguna de estas acciones, pero Excel internamente lo hace. ¿Por qué? Porque yo puedo crearlo desde el cuadro de nombre, me vengo para administrador de nombre y acá me guarda, en este caso, lo que sería mi libro. Dentro de él yo tengo tres pestañas que quiero que ustedes identifiquen en este momento. Voy a iniciar con la primera. Voy a decirle que quiero modificar. Cuando usted ya tiene un rango creado y, por ejemplo, ya no lo quiero desde A1 hasta D10, sino que lo quiero, por ejemplo, hasta D20, entonces yo me vengo para administrador de nombre, doy clic en la pestaña de editar y automáticamente puedo editar acá la selección que yo tengo. Vean que igualmente se me incorpora el zigzagueado alrededor de las celdas que tengo seleccionadas. Acá si yo quisiera realizar el cambio, solamente hago nuevamente lo que sería la selección. Lo voy a dejar así y le voy a dar cancelar. ¿Qué sucedió? Me volvió nuevamente a mi ventana. Y ahora voy con la segunda opción que tengo acá. Me voy a posicionar acá en un rango que ya tengo creado, llamado Bani. Y entonces quiere decir que yo tengo la opción de eliminar. Si yo le doy eliminar, yo pensaría que automáticamente me va a quitar este rango que tengo acá ya guardado. Pero yo quiero que vean cómo es Excel o cómo trabaja Excel. Cuando usted vaya a realizar o va a eliminar algo, Excel le hace una advertencia donde le dice, Vanessa, en verdad, ¿estás confirmando que deseas eliminar el nombre, en este caso, Vane? Si yo le doy a aceptar, él va a cumplir la acción que le estoy pidiendo. Pero si yo vengo y cuando alguien escucha, no sé, ahorita no he realizado esa acción, pero si ustedes hubieran escuchado, aparece como un sonido donde me está tirando que yo estoy realizando esa acción. Desde el momento que yo estoy en otra computadora, pero yo estoy oyendo eso, yo sé que esa persona está eliminando algo en Excel.
Y entonces siempre nos pide una confirmación. Yo le voy a dar en ese momento cancelar porque no, estaba cometiendo un error. No quiero eliminar ese rango que tengo guardado. Y vean que Excel no me lo va a eliminar automáticamente, sino que Excel lo que va a hacer es que automáticamente me va a tirar un mensaje diciéndome si en verdad lo quiero eliminar. Ahora bien, tengo la opción de nuevo. ¿Qué hace nuevo? Fíjense lo primero que voy a hacer acá. Voy a hacer una pequeña selección de celda. Me voy a ir al administrador de nombres y le voy a dar nuevo. Fíjense lo que acaba de suceder ahorita. Yo ya tengo mi rango porque ya hice la selección. Entonces Excel, en este caso, en esta pestaña, ya me está creando el rango. ¿Qué necesito en ese momento? Colocarle un nombre. Y le voy a colocar en este caso acá mi segundo nombre, Astrid. Quiere decir que automáticamente yo le doy a aceptar. Vean que me vuelve nuevamente a mi pantalla, o en este caso a mi ventana, y ya tengo guardado Astrid. Vean que hemos trabajado con las diferentes opciones que tengo acá y es importante que ahorita quede claro las acciones que he hecho, porque ahorita lo estoy haciendo acá con una hoja donde no existe información. Quiero pasar en este momento, si no tienen alguna pregunta, para la hoja donde ya tengo un ejercicio creado y donde quiero que igualmente ustedes me ayuden a poderlo trabajar. ¿Queda claro esta acción que acabo de trabajar ahorita o tienen alguna consulta? Todo claro, ingeniera. Gracias. Claro. Gracias. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, gracias a los que me están contestando acá por el chat. Muy bien. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Miren, me voy a pasar para mi hoja donde tengo ya un ejercicio CREA. Entonces, yo tengo acá, miren, información. Yo tengo hotel por día, equipo de buceo, chofer por día y excursiones por día. Entonces yo acá tengo lo que son agencias y mi jefe me está pidiendo en este momento que quiere visualizar en este caso las sumatorias que corresponden a cada una de las columnas que se encuentran acá. ¿Qué podría hacer yo ahorita estando en mi barra, en este caso en mi pestaña de fórmula? ¿Qué podría yo trabajar ahorita? Ah, yo podría trabajar ahorita una autosuma, en el cual cuando yo me voy para el grupo de biblioteca de funciones, le voy a dar autosuma, vean que me hace la selección de celdas y al darle enter, pues yo tengo acá lo que sería la suma. Pero yo quiero hacerlo con rango. Yo quiero trabajar una función y esa función yo le quiero colocar mi rango. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a trabajar? Véanme por favor. Les explico en este momento. Voy a hacer la selección de celda y cuando ya las tenga seleccionado, me voy para mi cuadro de nombre y le voy a colocar el nombre hotel y le voy a dar enter para poderlo guardar. Muy bien, ya creé mi rango, ahora sí tengo información acá y ahora voy a trabajar lo que yo le llamo a pie porque yo voy a crear ahorita la función nombro. Y automáticamente me aparece un cuadro. Yo le voy a dar doble clic para que me aparezca, en ese caso, el primer paréntesis. Y ahora ya no voy a hacer selecciones, sino que voy a mandar a llamar mi rango, que se llama hotel. Le voy a dar doble clic acá. Ahí está mi rango. Vean que me acaba de hacer la selección. Y en este caso voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar enter. Y ahí se encuentra ya la información. Miren, ahí tengo en ese caso la información. ¿Por qué? Porque yo realicé la acción de rango y automáticamente tengo lo que son las sumatorias del rango que tengo acá. Lo voy a hacer con el siguiente. Me voy a seleccionar, me voy a venir para mi cuadro de nombre. A este lo voy a nombrar como equipo, enter. Me voy a posicionar acá, igualo, suma. Mando a llamar, doble clic. Cierro mi paréntesis y le doy enter. Y ahí tengo en este caso lo que corresponde a la sumatoria. Pero muy bien, usted me puede decir, mire Inge, pero realizando acá en este caso la sumatoria, automáticamente igual pues yo tengo acá lo que son mis valores. Pero viene mi jefe
Viene mi jefe y me dice, Vanessa, a mí no me interesa toda esta información que se encuentra acá. Yo necesito que me crees un cuadro en el cual me identifique, en este caso, la información de hotel por día, equipo de buceo, chofer por día, y entonces yo quiero acá los totales de ellos. Y ahorita me encuentro en otra hoja. Y entonces yo necesito colocar acá esa sumatoria. ¿Lo puedo hacer de otra forma diferente que no sea de rango? Claro que lo puedo hacer. Yo puedo mandar a llamar, en este caso, con vínculo a la acción. Pero eso me costaría porque tendría que venirme para la hoja, seleccionarlas, que me regrese acá y entonces me va a llevar mucho tiempo. Entonces, rango es una de las acciones en las cuales yo puedo trabajar. Entonces, vean, por favor, voy a igualar porque ya tengo un rango creado. Voy a colocar la función que estamos utilizando y en este caso yo le voy a colocar el rango, el nombre del rango, que es OT. Acá está. Voy a cerrar mi paréntesis y en este caso le doy enter. Acá se encuentra la información. Sí, Inge, pero fíjese que los otros aparecen con el signo de dólar. Esto no aparece, no se preocupe. Usted ya sabe hacer selecciones rápidas. Usted le coloca el signo de dólar y ya tengo acá la información. ¿Qué va a suceder acá? Que cuando yo iguale, coloque nuevamente, suma, coloque el otro rango que tengo guardado. En este caso voy a cerrar mi paréntesis. Ahí se encuentra, ¿bien? No lo tengo, la información que estoy realizando no la tengo en esta hoja. Pero Excel está cumpliendo con algo que requiero en este momento. ¿Por qué? Porque yo ya guardé mi rango. Quiero mencionarles y hacerles ver que esta acción que estoy trabajando ahorita, ustedes la van a ocupar siempre en Excel. Y les va a facilitar su vida laboral de una forma increíble. Porque usted va a poder trabajar con cualquier tipo de funciones. Ya vamos a trabajar la próxima semana con validaciones. Y van a ver qué tan efectivo es esto que están aprendiendo en este momento. Porque yo el rango lo voy a poder tener en la hoja que yo quiera. Y automáticamente en la celda que yo necesite esa información, Excel lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque una de las mejores formas para obtener un resultado es teniendo guardado un rango. ¿Ha quedado claro esto que acabo de revisar ahorita o tienen alguna consulta? Todo claro. Gracias. ¿Los demás está quedando claro o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias. Muy bien. Está claro, gente. Muy bien, entonces ahora me van a trabajar ustedes uno. Me ha quedado, en este caso, chofer por día y excursiones por día. Me voy a venir para acá. ¿Qué tengo que hacer primero si lo voy a hacer en este caso para el chofer por día? ¿Los escucho? ¿Qué tengo que hacer primero? Poner el nombre del rango. ¿Será que primero tengo que colocar el nombre del rango? Bueno, seleccionar y poner nombre. Ah, bien. Ok. Entonces, ¿cuál celda voy a seleccionar? Ajá, sí. La celda D. ¿Sería D? D2 a D7. Ah, ok. Entonces voy a seleccionar. Muy bien. ¿Y ahora para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Vamos a ver acá lo que coloca en el chat. Ajá, seleccioné el rango, ya lo seleccioné, Catherine. ¿Y ahora para dónde me voy? A poner el espacio. Ajá, ¿y cómo se llama ese espacio? Cuadro de nombre. Ah, muy bien. Entonces me voy para el cuadro de nombre. ¿Qué nombre le colocamos acá? Díganme ustedes qué nombre le van a colocar. Chofer. ¿Y le podría colocar chofer por día o no? ¿Podría colocarle toda la palabra que se encuentra ahí o no se puede? Yo creo que sí. Catherine dice que sí. Entonces, ¿cómo coloco acá el nombre? ¿Así exactamente como se encuentra ahí? Así, chofer por día. ¿Así está correcto?
¿Está correcto así como lo acabo de hacer? Sí. ¿Quién más dice sí? ¿O quién dice no? Hola, tengo 12 participantes acá. ¿Se puede o no se puede hacer así como lo acabo de colocar? Me dice acá no que Katherine no se puede. Exacto. No se puede porque no debe incluir espacios. Exacto, así es. Cuando yo voy a crear un rango, una de las acciones que ustedes tienen que aprender es que no puedo tener espacio entre caracteres. No me va a crear el rango. Hay una forma de poderlo trabajar. ¿Y cuál es esa forma? Chofer, miren, coloco acá el nombre, guión bajo o guión, como usted lo quiera trabajar. Mi recomendación y sugerencia es hágalo con guión bajo. X, guión bajo, día. Ahora sí puedo crear este rango. Porque una de las cosas que me pide Excel es que espacios para crear o el nombre de un rango no puedo. Tengo que colocar ya sea guión bajo o guión para poder crearlo con más de un nombre. En este caso ahora sí le voy a dar Enter. Y automáticamente tengo mi rango creado acá. ¿Ha quedado claro esta acción de otra forma de cómo trabajar rango? Sí. Muy bien. Entonces, vean, me voy a ir para mi ejercicio. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? Aplicar la forma igual, suma y abrir paréntesis. Poner la palabra chofer por día. Muy bien, Jonathan. ¿Tengo que abrir el paréntesis, Jonathan? ¿Es necesario abrirlo? Sí, es necesario abrirlo. Y tengo que colocar en este caso shift 9, que es donde yo tengo. Así lo tengo que hacer. Katherine dice que sí. Así lo tengo que hacer. O les acabo de enseñar otra forma. Ahí se tendría que seleccionar a donde dice suma. Ah, muy bien. Entonces, miren, si hago esta acción, automáticamente me aparece el paréntesis. No tengo que ir a buscarlo, porque puede ser que lo tenga en inglés, y entonces en inglés me corre hacia la izquierda en mi teclado, y entonces no lo estoy haciendo correctamente. Pero si usted, cuando tenga una función, dele doble clic sobre el nombre que... de la función que usted va a trabajar y vea que automáticamente le abre el paréntesis. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ajá. ¿Qué tengo que hacer acá? Digitar el nombre del rango. Muy bien. Entonces voy a digitar ahorita. ¿Sería este, chofer? Sí. Ok, ya lo tengo acá. Sí. ¿Y ahora qué me hace falta? Hoy sí, cerrar paréntesis. Ah, muy bien. ¿Y si no cerro paréntesis, entonces creen que me tire error acá? Error, tal vez. Julio dice que me va a tirar un error. Fíjense acá, miren. No lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Si ustedes ven, cuando les venía realizando la acción, siempre les decía cerrar paréntesis. Cerrar paréntesis. Pero hoy no lo hice. ¿Por qué? Porque Excel me va a simplificar mi vida laboral siempre. Cuando yo realizo la acción correctamente, agarrando en este caso la función, dándole doble clic, vean que automáticamente, miren, mi paréntesis, él me lo va a cerrar. No lo tengo que cerrar yo. Excel está realizando acá la acción. Vean que automáticamente lo va a hacer acá. ¿Hoy sí queda claro? Sí, todo claro, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer el último. Tengo acá. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Seleccionar la columna. Muy bien. Pero ahora quiero que me lo hagan de otra forma. Hoy lo quiero
con administrador de nombres. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer para trabajarlo con administrador de nombres? Seleccionar y luego y poner el. ¿Cuál de las tres pestañas? Nuevo. Ah, muy bien. Alguien de ustedes me acaba de decir que tengo que colocar el nombre. Y miren esto que hace Excel. ¿Qué está haciendo Excel en este momento? Le coloca el nombre automáticamente. Automáticamente, Jonathan. Así es. Y me le colocó los guiones bajos que yo lo hice allá a pie. Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces quiere decir que cuando ya le dé acá aceptar, me va a guardar ese rango. Sí. Ok, entonces le voy a dar a aceptar. Ah, ahí se encuentra ahí. Muy bien, entonces ahora voy a cerrar acá. Quiere decir que ya tengo este rango guardado. Vean que ya lo hicieron ustedes de otra forma diferente. Y entonces me voy a venir para acá. Y entonces ahora, ya ustedes ya me habían dicho que tengo que igualar, colocar en este caso la función que voy a utilizar. Y ahora tengo que colocar, ¿qué nombre? Yo no me recuerdo. Excursiones por día. Ah, ok, excursiones, muy bien. Acá se encuentra. Y entonces ahora, ¿qué hago para finalizar? Enter. Ah, muy bien. Enter. Le doy enter. Acá está. ¿Ya finalicé acá? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta. Y antes de que me contesten, si ustedes han continuado acá realizando las acciones, ¿podré hacer la sumatoria de todos ellos con los rangos que he guardado, o creen que no se puede? ¿Creen que puedo hacer sumatoria de todos ellos o no? Pienso que sí se podría. Ok, Reinaldo dice que sí se podía. Entonces, ayúdenme cómo crear para poder crear la sumatoria. Ayúdenme a hacerlo. ¿Cómo creen que lo voy a hacer? ¿Cómo se tiene que hacer entonces? Digo yo que siendo un rango de todos ellos, no sé. No, yo quiero la sumatoria con los nombres de los rangos que tengo ahí. ¿Cómo hago para hacerlo? Seleccionar la columna. Ah, entonces tengo que seleccionar la columna. Yo quiero la sumatoria de todos ellos acá en esta celda, lo quiero ahorita. Bueno, se posiciona en la celda, me imagino. Y dice Julio que me tengo que posicionar, una, ¿será? Y luego la paréntesis y la... Ah, ok. Entonces, dice que tengo que igualar y tengo que poner suma acá. ¿Y ahora qué hago? Yo digo que allí, así como dice, se van poniendo los rangos y... Ok, entonces voy a iniciar acá el primer rango, acá está. Muy bien, ¿y ahora qué tengo que colocar? No sé si el... Un guión bajo. Bueno, lo que dice allí, sí, el... Un guión bajo dice. ¿Cómo se llama? Punto y coma. Así es. Fíjense acá, miren. Ya veo que dudan para realizar esta acción, pero yo sé que ustedes la pueden hacer. ¿Saben algo que necesito que ustedes aprendan? Que cuando nosotros tenemos una sintaxis acá abajo, ella nos dice qué acción tenemos que hacer. Y si ustedes ven, en este momento, cuando yo tengo activa la función suma, tengo en negrito lo que aparece acá en la sintaxis de número 1. Me dice que en ese momento ya finalicé esta acción. Me dice que yo tengo que darle punto y coma acá. Y vean que me vuelve nuevamente a activar ahora número 2. Quiere decir que ahora voy a colocar en este caso equipo y lo voy a hacer en este caso con esta acción.
Y acá está, miren. ¿Queda claro esto? ¿O los confundí? Todo claro, ingeniera. Muy bien. Claro. ¿Sí queda claro? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces quiere decir que esta sumatoria yo la puedo ir a hacer donde yo quiera, ¿verdad? Si puedo irla a hacer, me encuentro ahorita en la hoja que creo hoja 1, quiere decir que aquí la puedo hacer. Sí. ¿Sí puedo o no? Sí, se podría. Excelente. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. Así es. Sí podemos hacerlo. Así es, Lorena. Así es, Jocelyn. Claro que sí lo podemos hacer. ¿Ven qué bonito es aprender en conjunto? Que ustedes me ayuden a realizar las acciones y vean qué fácil es poderlo hacer. Que aunque usted se equivoque, pero usted dio su lógica en cómo entiende Excel. Pero al final a usted le queda claro cómo poderlo trabajar. Yo quiero que cada día que vengamos acá, es una hora de clase y se pasa muy rápido. Yo quiero que igualmente ustedes se motiven a poder ir conmigo trabajando, así como les explico paso a paso, pues igualmente ustedes lo puedan realizar de la mejor manera. Y considero que con estos ejercicios que coloco acá, en el cual ustedes me van ayudando, vamos realizándolo de la mejor forma. Al final, usted aprende conmigo acá. Todo eso que les estoy enseñando en el aula virtual igualmente se encuentra. El profesor lo explica de forma diferente, pero siempre lleva la misma acción. ¿Qué trato yo cada vez que vienen ustedes acá de poderles explicar de otra forma para que ustedes reconozcan? No fuera bien que yo viniera y les presentara la misma información que encuentra ahí y los mismos ejercicios, ¿verdad? Que es algo que ustedes ya aprendieron. Pero no, trato siempre de poderles explicar ejercicios diferentes ya en nuestra vida laboral que nos pueden pedir y que al final pues ustedes igualmente al realizarlo ya ustedes ya saben que lo único que va a ir a reconocer es el rango o el nombre del rango que ha guardado y automáticamente acá ya tenemos lo que sería la acción, que es que yo puedo crear para este ejercicio que es una sumatoria, de más adelante vamos a crear validaciones con rango, vamos a crear con la función H, con la función V, pero ya usted ya lleva la forma de poder trabajar un rango, que es lo importante. El rango lo puedo trabajar ya sea hacia abajo para las columnas. Puedo trabajar igualmente rango de lo que son fila y puedo trabajar en este caso de selección de varias celdas en columna. Y al final, Excel lo que va a hacer es cumplir la acción que quiero, que me reconozca esa información que se encuentra ahí. Ya usted acá ya aprendió a modificar, si quiere eliminar o en este caso crear nuevo. Si usted consideró que nuevo, automáticamente lo que hizo Excel fue ir a buscarme o reconocerme mi encabezado, que es algo que yo no había seleccionado, pero Excel es tan inteligente que él lo que hace es automáticamente realizar esa acción. ¿De qué? De búsqueda para que optimizarme en este caso lo que sería la información que yo quiero. Ya no tengo yo que crearlo. Acá sí lo creé a pie. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de usuarios reconoce esta forma para crear rangos. Pero con el cuadro de nombre hay algunos que no la saben trabajar. Todos saben trabajarla con esta acción, pero yo les estoy enseñando otra forma. Que con el cuadro de nombre, al darle Enter, automáticamente creo el rango. ¿Ha quedado alguna duda de las acciones que acabamos de hacer? ¿O ha quedado todo claro? Todo claro. Gracias. Todo claro, ingeniera. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, ingeniera, todo claro. Muy bien. ¿Por qué ha quedado todo claro? Y porque el tiempo, créanme que se nos va bastante rápido. El día de mañana vamos a continuar con ejercicios de rango muy diferente al que hicimos ahora. Les voy a enseñar otras formas de poderlo trabajar, pero eso lo vamos a ver el día de mañana en continuación de este tema de rango, porque para mí es importante que quede claro la forma de poderlo trabajar. Entonces, si ha quedado claro acá para todos, nos vamos a ir para lo que sería el siguiente tema,
me voy a ir nuevamente acá para mi presentación y vamos a trabajar en este caso la acción de inmovilizar pan. Les comentaba al inicio que para mí es importante que usted pueda trabajar esta acción de inmovilizar paneles. Puede suceder que acá en el grupo ya usted reconozca trabajar esta acción, puede ser que otros nunca la hayan trabajado o puede ser que ninguno de ustedes lo haya hecho. Entonces, es importante ahorita que estamos trabajando ya con creaciones de tablas, ya los ejercicios igual que yo les he mostrado, que se los he colocado en el grupo de WhatsApp, pues ya son tablas formadas, que ustedes le han ido colocando cada acción para que se vea de forma diferente. Entonces acá, miren, vamos a trabajar la acción de inmovilizar paneles y dice acá que esta herramienta brinda la oportunidad de inmovilizar el panel superior, el izquierdo o ambos de una tabla en la hoja de cálculo. Se utiliza, su utilidad radica en solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de cada columna o fila, estos siempre estarán visibles al realizar desplazamientos por la hoja de cálculo. Cabe mencionar que esta herramienta no afecta la impresión. ¿Por qué recalco acá esta información? Porque a veces me dicen, Vanessa, acá lo único que se muestra, por ejemplo, si yo tengo un rango de la celda desde A2 hasta, en este caso, F24, y yo estoy trabajando con movilizar paneles y solamente se visualizan tres filas, consideran que solamente esa es la información que va a mandar a imprimir Excel. Entonces, no va a afectarme en ningún momento la impresión si yo allí he colocado una inmovilización de paneles. Esta acción solamente la voy a visualizar en mi hoja de Excel, pero si yo mando a imprimir, no sucede absolutamente nada. Quiero recalcar esto porque esa es una de las preguntas que frecuentemente me hacen cuando yo entrego un libro de Excel y ven que yo he trabajado con inmovilizar paneles y entonces quieren mandar a imprimir y solamente me visualizan una información o parte de la información. Entonces acá quiero mencionarles que no, ¿verdad? No me va a afectar en ningún momento. Si yo la información solo he dejado visible en las últimas filas o solamente tres columnas, no importa. Yo siempre puedo mandar a imprimir, en este caso, todo el cuadro. Entonces, habiendo dicho eso, miren, voy a trabajar un primer ejercicio donde tengo creaciones de serie y acá en el ejemplo yo tengo la fila 1 vacía y he iniciado desde la fila número 2 teniendo lo que son mis encabezados. Además de eso, le he colocado un color en la columna A para poder realizar esta acción. Entonces, ahora sí, me voy a ir para lo que es mi libro de Excel y estando acá, me voy a ir para el ejercicio de inmovilizar paneles. Vean por favor acá que tengo esta información. Voy a iniciar con este ejercicio, después les muestro otro. Si yo acá, miren, me coloco, o en este caso, en la celda B3, yo le quiero indicar que quiero inmovilizar la fila 1 y 2 y la columna A. Cuando yo hago esta acción, yo en ese momento sí estoy reconociendo automáticamente la información que yo tengo acá. Pero, ¿qué sucede si esta información sigue creciendo y llega hasta la fila número 82? Vea, por favor, nuevamente, que ahora sí no se visualiza la última información que tengo acá en mi vista. Entonces, si yo me desplazo hacia abajo, mis encabezados, que pueden ser primordial para poder identificar la información que tengo, no los voy a visualizar. Porque vean, miren, estoy yéndome hacia abajo y automáticamente, pues, usted ya sabe que corren toda la fila cuando yo me desplazo. Y entonces, una de las maneras que los usuarios de Excel, cuando no saben trabajar y movilizar paneles, es, me quiero ir rápido hacia abajo, mantengo scroll presionado y hacia abajo. Miren, ahorita ya me pasé más. Entonces, el scroll me ayuda a tener movilización hacia abajo, hasta la izquierda o hasta la derecha. Vean la acción que estoy haciendo en este momento, manteniendo scroll. Pero,
O sea, así no puedo ver la información que yo quiero. Entonces ya usted observó que me tengo que desplazar hacia abajo, ya sea con presionando en ese caso scroll o movilizándolo. E igualmente, pues yo tengo que estar corriendo hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué sucede cuando yo tengo varias columnas de información? Voy a, en este caso, seleccionar estas y voy a correr. Y entonces ya ahorita tengo lleno hasta la columna Y. Acá, la columna A es la que tiene la información primordial para estar visualizando. Y entonces vean, por favor, ahora le voy a dar hacia la derecha. Perdí mi columna A. Yo acá estoy recorriendo, es una acción que igualmente ustedes ya la saben trabajar. Entonces ahora sí voy a trabajar y movilizar paneles y van a ver la diferencia. Me voy a colocar, como les mencionaba al inicio, en la celda B3. Me voy a ir para la pestaña de vista y dentro de ella tengo el grupo de ventanas. Le voy a dar clic acá al comando y movilizar panel. Y yo tengo tres formas de poder trabajar. La primera, que es la que he estado mencionando, llamada inmovilizar paneles. Tengo inmovilizar fila superior e inmovilizar primera columna. Voy a destacar ahorita esta, que es la que me interesa que ustedes aprendan. Y en este caso, al darle un clic, voy a irme hacia abajo y usted puede visualizar en ese momento que mis filas 1 y 2 se mantienen visibles y ya me encuentro en la fila número 82. Entonces, yo puedo hacer una comparación, en este caso, de la información que tengo al final, que corresponde a la fila número 82, con mis encabezados que se encuentran acá. Vea usted que automáticamente yo estoy realizando de la fila 82, estoy en la fila 2. ¿Por qué? Porque yo le pedí que me inmovilizara la fila 1 y 2. Voy a irme, en este caso acá, hacia arriba, y ahora voy a destacar columnas. Sucede que la columna A se encuentra esa información que yo necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr porque esa información quiero compararla con la última columna donde tengo información. Y vea que esta es la columna A, la que estoy ahorita, en este caso, posicionándome. Y esta es la Y. Estoy comparando la información acá. Entonces vea que esta es una forma correcta en la cual yo automáticamente puedo comparar información. Y ya no tengo que estarme moviendo con el scroll, manteniendo el scroll presionado. No, no, no. Esa acción ya no, porque yo puedo inmovilizar. ¿Qué más puedo hacer con esta acción? Voy a quitarla ahorita. Vea que antes me aparecía inmovilizar, ahora me aparece la opción de movilizar. Quiere decir que en ese momento he quitado esta acción. Ahora voy a agarrar más filas y más columnas. ¿Qué tengo que hacer? Posicionarme primero. Yo necesito que se inmovilice la columna A, B, C y D. Entonces, yo voy a colocarme desde la columna E. Quiero que las filas de la 1 a la 9 se inmovilicen. Entonces, yo me voy a colocar acá en la celda E10. Me voy a ir siempre al grupo de ventanas. Ya me encuentro en la pestaña de vista. Inmovilizar paneles y vean, miren, voy hacia abajo, ahí se encuentran las filas que yo he inmovilizado. Voy a correr nuevamente hacia arriba y ahora me voy a ir hacia la derecha. Les dije A, B, C y D, ahí está, miren. La información que se encuentra en las primeras cuatro columnas requiere que pueda yo estar revisando con la última columna donde tengo la información, vean que automáticamente lo va a hacer Excel. ¿Qué me cumple esta acción? Que yo puedo inmovilizar todas las columnas y todas las filas que yo quiera. Siempre y cuando en la posición donde me encuentre, él va a realizar la acción. Voy a quitarla en este momento y entonces ahora les quiero explicar las otras dos opciones que tengo acá. Mis encabezados siempre se van a encontrar en la primera fila, siempre, siempre. Pero yo acá he dejado esta para que ustedes vean. Ya mencioné que yo me posiciono donde quiero y entonces de ahí empieza a correr las que se van a inmovilizar, tanto para la columna como para la fila. Pero ahora vean, me estoy posicionando en la celda I21. Pero ahora voy a trabajar con la siguiente, que sería inmovilizar fila.
Fíjense dónde estoy. Estoy en I-21. Pero esta acción, el texto me lo dice, inmovilizar fila superior. Aunque yo me encuentre acá y me haya posicionado, vean por favor, ahí está, miren, ya me encuentro en la fila 113 y mi fila 1, que es donde no tengo nada, es la única que está inmovilizada. Voy a quitar la acción y ahora me voy a posicionar acá, miren, me voy a ir para la columna. Esta. Y entonces, si yo lo hago con la última acción, inmovilizar primera columna, o sea, ella me está diciendo que solamente en la primera columna. Miren dónde me inmovilicé. Voy a correr en este caso para lo que sería la primera fila. Permítanme que no me corre acá. Oh, muy bien, permítanme. Voy a irme acá a la primera, me voy a posicionar acá porque... Y vean que ahora, miren, al correr, ahí está. Yo estaba en otra celda y entonces sucede esta acción, miren. Que solamente me va a inmovilizar en este caso lo que corresponde a la primera columna. Entonces, para mí, es importante que usted aprenda la primera acción. Porque con ella nosotros podemos posicionarnos y decirle que me inmovilice tantas filas o tantas columnas que usted desee para poder trabajar de la mejor manera. Con esto optimizo trabajo, puedo ir haciendo comparaciones más correctas y puedo visualizar siempre mis encabezados en el momento que yo los requiera. ¿Ha quedado claro esto que acabo de trabajar o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Todo claro, sí, todo claro. Gracias. ¿Los demás? ¿Ha quedado claro? Gracias, Lorena. Fíjense, pregunto, ¿alguna vez habían trabajado con inmovilizar paneles en su vida laboral? No. No, Julio. Alicia dice que sí. Ya había trabajado en ese caso con esta acción de inmovilizar paneles. Muy bien, Sandra dice que no, entonces es algo nuevo que algunos de ustedes han aprendido a poderlo trabajar de la mejor manera. Vean qué fácil es realizar en este caso esta acción cuando nosotros tenemos bastante información y queremos comparar. Y cuando nosotros estamos trabajando, créanme que esta acción pues nos facilita poder realizar las comparaciones o de repente ya nuestro jefe y mirar esta información y entonces estarme yendo de una columna a otra, pues me va a costar. No voy a poder hacer bien mi trabajo. Y otra forma en la cual lo hacen, y yo creo que esto no lo hemos trabajado hasta este momento, es, y es bueno igualmente poderlo acá poner como ejemplo, es que porque no saben trabajar la inmovilización, lo que hacen es hacer esto. Miren. Voy a seleccionar todas estas hasta acá. Y entonces me hacen este error que no deberían de hacerlo, de ocultar las columnas. Y entonces consideran que esta es la forma de poderlo trabajar. ¿Está correcto? Sí, sí está correcto, pero yo necesito estar viendo también toda la información y acá ahorita... Si alguien desconoce de esta acción de Excel, puede hacer que la persona piense que solamente esta es la información que se encuentra porque se le olvidó quitar, en este caso, el tenerlas oculto. Y entonces me presentan acá esta información a una persona que no sabe de Excel, sino que solamente me ayuda a comparar información y entonces va a notar que no hay más información. Entonces, ¿está correcto? Sí. Si la persona conoce de Excel, entonces sí, pero si no, pues considero que no es una forma correcta de poderlo hacer. Porque entonces estoy ocultando la información, quiero ver otra y entonces tengo que estar quitando la acción y poniéndola y entonces no, ¿verdad? Yo necesito que mi tiempo sea corto para poderlo trabajar. Entonces es importante igual, ¿verdad? Es otra forma en la cual nosotros podemos trabajar. Acá le voy a decir que me lo muestre. Y entonces no, ¿verdad? Otra acción que hacen incorrecta es que porque no saben cómo seleccionar y ocultar, entonces me van haciendo esto, ¿sí?
me van haciendo esto. Y entonces ahí van dejando huequitos y entonces me están ocultando de esta manera. Y entonces igual, ¿verdad? Esto es pérdida de tiempo, no está correcto. Vean que aunque yo lo estoy haciendo de la forma más rápida, pues puedo cometer acá un error e igual, no está correcto esa forma de poderlo trabajar. Entonces acá, nuevamente, miren, voy a seleccionar forma correcta en la cual, pues, para poder visualizar en este caso lo que son las columnas. Y acá todavía me ha quedado más acción y entonces vean, miren todo lo que tengo que hacer. Bueno, acá no lo hice bien y entonces por eso no me muestra lo que sería la acción. Entonces vean por favor el tamaño, ya no está correcto, entonces me complica mi vida laboral. Si lo quieren hacer de esa manera. Entonces ustedes este día han aprendido una forma correcta y fácil para poderlo hacer. ¿Tienen alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Hola, ¿ha quedado claro? Sí, ingeniera, todo claro. Muy bien, miren, ya acá yo ya arruiné mi ejercicio acá por estar realizándolo de esa forma. Con esto me quito el tiempo, no es una forma correcta de poderlo hacer. Si yo no quiero que se visualice esta información, entonces ahí sí oculto, pero lo contrario no. Se trabaja con inmovilizar paneles que se encuentran en la pestaña de vista y acá tengo en este caso pues lo que sería la acción para poderlo trabajar. Tres formas diferentes para poderlo trabajar. Usted va a considerar en su momento, gracias Alicia, gracias Verónica, ustedes van a considerar en su momento si está correcto donde tienen que seleccionar para poder ir visualizando la información. Una sugerencia que les doy. Siempre que hagan esto y vayan a presentarlo, indíquenle a la persona que usted está trabajando con Inmovilizar Panel y por eso es que se muestra siempre activas tanto las columnas como las filas. Es importante siempre decirle al usuario qué acciones hemos trabajado para hacer un buen trabajo. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana quiero mostrarles para que vean ustedes. El día de mañana vamos a estar trabajando este ejercicio. Ya lo perdí acá. Vamos a estar trabajando este ejercicio diferente de rango. Espero que sigan estudiando. Hoy no va a quedar ningún ejercicio que me van a trabajar, sino que necesito que finalicen con los dos que ya tienen. Yo creo que con eso ya tienen bastante trabajo que trabajar. Entonces, no les voy a dejar ningún ejercicio este día. Pero si usted gusta, pues me escribe por el grupo, en este caso por chat privado, y si usted quiere realizar algún ejercicio, con gusto, ¿verdad? Yo se los puedo proporcionar. Yo creo que no es en este grupo, pero hay una persona que lo que me ha pedido es que le esté dando los libros, en este caso que estoy trabajando, para poder ella trabajar. Entonces, usted me escribe en privado y con gusto, pues yo se los proporciono. Yo para eso estoy, para poderlos apoyar y poderlos ayudar y que el día que finalice este curso usted me pueda decir sí aprendí. No solamente me vino a escuchar, sino que igualmente usted aprendió. Muy bien, entonces, si no hay consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche, buen provecho para los que van a cenar y nos vemos primero Dios el día de mañana, finalizando en este caso la semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Reinaldo, cuídense. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, cuídense, feliz noche para todos.